El cementétrico. A la sombra de un diablo metálico. Genial. Dentro. Una batalla congelada en el tiempo. De registrar la sala. Silence, ¿recibes esto? Silence. Que la victoria imperecedera de hoy nos va a salir rata. Contacto en 30 segundos. ¿Con eso le dará a Sobek para terminar, Sirodon? ¿Entonces es el fin? Debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques. Ya viene. Preparaos para el contacto. Lo mismo que en Akron. La defensa lo confina. Nosotros atacamos, cortamos las extremidades y volamos las fundiciones. Un día más en la oficina. ¡A demoler! ¡Recuerdos! Operación Victoria Imperecedera. ¿Qué significará? Fuera lo que fuese, no parece que acabara muy bien. Thank you.
Aquí dormían los soldados. Sería algo así como el albergue de Corazón de Madre. Registro. Tercera batalla de California Marine. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta, pero... alguien incendió la isla de basura. Tío, el océano estaba en llamas. Aquello fue... La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior, a la extensión de Kalmar. Les tiramos edificios encima, usamos PEM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California, tenía 5 o 6 años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Kalmar, y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante 3 semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían, convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir O'Don, como si supiéramos algo que ellos no. Juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate, y nosotros no. Recordatorio. Me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C. Cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacional. Considérense avisados y disfruten de la partida. Sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. Ya quedamos menos. Y tenemos que rendir 10 veces por cada caído. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Solo que no es mi familia. Faltas tú. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuando se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... por ti. Para que Sir O'Don cambie las cosas. Signifique lo que signifique. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En 4 meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... aquí tienes una EV. Si ves un robot, le disparas. Supongo que era la costumbre. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la 6ª Brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran los otros, pero ver a uno caer... Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al proyecto Sir O'Don el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad.
Solo una cama. ¿La habitación de su cacique? Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. Lo que alimentaba esta puerta estará cerca. Información útil. ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Una interfaz holográfica. Debe de ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí.
Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Debe de haber piezas que controlen la energía por aquí. Funciona. Podría llegar a la armadura antigua que encontré. Thank you.
nada mejor que hacer? No puedo llevar más. Tendría que dejar otra cosa. Thank you.
Ames, sé que te escribo mucho, pero es que estoy orgullosa de lo que haces. Aquí todos lo estamos. Nos hemos desplazado 10 kilómetros al interior, dicen que por precaución. Las clases siguen su curso, de modo que debo vigilar a Andras y a Reggie. No podemos saber dónde o cuándo luchas, pero cuando pasa un V-Tol, los niños salen corriendo a saludar. Creo en ti. Sé que nada volverá a ser como antes, pero sigo creyendo en ti. Creo en nosotros. Ni siquiera sé si estás vivo. Dicen que los mensajes que recibo de tu parte son tuyos, pero no parecen. Suenan como reciclados. Son solo unas frases unidas y no dices nada de las noticias que te cuento. La zona de contención, las mascarillas de oxígeno, los disturbios, Tierra 1. Lo que sucedió en el Dallas Babel no fueron robots. Ni siquiera me responden con franqueza cuando les pregunto si sigues vivo. Se limitan a decir que si me envías mensajes es porque sigues en activo. No es justo, Ames. No es justo que no estés conmigo cuando las luces se apaguen. Te quiero. Es muy triste. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. 4 meses con los recuerdos aplastantes. Luchando con los nuevos reclutas. Luchando con los nuevos reclutas. Están verdes, pero nos vamos apañando. Acabamos con un Horus junto a la 6ª Brigada. Espero que saliera en las noticias y que vean que lo estamos consiguiendo. Tenemos que darle al proyecto Zero Dawn el tiempo que necesite. Sé que han pasado muchos días, cariño. Lo siento. Los despliegues son más largos y hay que hacer el esfuerzo por todos. Como un negocio familiar, te veo en los ojos de la gente ahí fuera. Se alegraron de vernos. Aún tenían esperanza. Sigo luchando por ti. Informe de estado. 9ª Brigada de Respuesta Mecanizada. Oficial al mando, Teniente Fiona Murrell. La moral de la unidad todavía continúa resintiéndose por los enfrentamientos contra la plaga de Faro. Especialmente cuando dichos enfrentamientos transcurren en sectores donde reclutas civiles han sido atacados duramente. La magnitud y naturaleza de las bajas sufridas por los reclutas y los civiles no armados en esos sectores cuesta describirlas. Y presenciarlas genera un sentimiento de desesperanza en la unidad. Por tanto, solicito una vez más que los despliegues de la 9ª Brigada se reubiquen temporalmente en instalaciones de gran valor para el proyecto Zero Dawn. También vuelvo a solicitar una actualización de estado inmediata sobre el cronograma de Zero Dawn. ¿Eso? Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Faro se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo.
De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? A la saca. Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! Y este se puede mover. Hora de abastecerse. Otro copes. Y este se puede mover.
que los soldados de antes tuvieron que luchar contra cientos a la vez? No puedo cargar con más. Se acabó lo de viajar ligera. Doctora Sobek, como estaba previsto, el saliente Wichita ha caído. 5 titanes de la clase Horus se abrieron paso. Contacto previsto en 34 horas. Todo está listo, general. Hemos necesitado atajos para armarlo todo, pero Sidudon es totalmente funcional. Listo. Así que Victoria Imperecedera ha cumplido su cometido. Sí, sí, hubiéramos tenido un día menos. Le he enviado un archivo cifrado, doctora. Por favor, haga el favor de guardarlo. Veré lo que puedo hacer. ¿Qué es? Un comunicado. Tómeselo como una alocución de crímenes. ¿De qué se declara culpable? Doctora, en estos últimos 16 meses... he llevado a cabo la mayor masacre de personal militar y de civiles en la historia de... siempre. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella... todos ellos juntos no han hecho lo que yo. No ha matado a nadie, general. No, directamente. Pero no he alcanzado el mayor rango militar de los Estados Unidos oponiéndome a la automatización de las Fuerzas Armadas. Incluso antes del enjambre, he contribuido a estas muertes. Así que antes de dejar que todas mis acciones pasen al olvido, he enviado un archivo con lo sucedido. Que la posteridad juzgue mis acciones con una visión clara. Haré lo que pide, general.
Pero tenga en cuenta que, si no fuera por sus acciones, nuestras acciones, no habría posteridad para juzgarnos. Quizás, doctora. Descanse. Y adiós. Menudo desastre. Gracias, doctora Sobek. Puede sentarse. ¿Cómo? ¿Le da las gracias después de lo que ha dicho? General, la doctora Sobek ha aclarado la situación y nos ha brindado una opción. Deberíamos agradecerlo. Solo quería... ¡Cielo santo! ¿Tratamos este asunto confidencialmente? No hay ningún asunto que tratar. Han visto los datos. Ahora Faro pagará la cuenta, pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar Zero Dawn. Eso... solo puede pagarse con sangre. ¡Oh, venga ya! Si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos... ¡No me ha escuchado! Esta vez no pueden contar con robots. A la hora de piratear, este enjambre rebelde es un depredador alfa. Cualquier cosa automática que lancen contra él estará bajo su control. ¿Y esto qué? Estaríamos enviando a civiles al matadero. Comandantes, este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar. Y además se alimenta de biomasa. Solo nos queda Zero Dawn. Entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno. Les mostramos el gatillo y los mandamos al frente. ¿Cómo demonios vendemos eso? Dándoles algo por lo que luchar. Zero Dawn. El programa secreto de superarmas que nos salvará. Siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete. El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria Imperecedera. ¿Un plan? Esto es un crimen de guerra. No es agradable, pero es algo. Consideren la alternativa. Doctora Sobek, le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce Utah para que desarrolle Zero Dawn. Tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le he enviado una lista de candidatos alfa y beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas, así que extraerlos... Yo me ocupo. Tendrá el equipo que desea. No lo dude. Pues me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Menos mal que ya puedo irme. Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela, en el Palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse. Muchos son altos cargos y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez todo el ejército Carja Sombrío caerá sobre ti. Pues inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades. Así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿Sabotear la red? Genial. Sí, hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Zero Dawn? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso.